Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a los Ateneos. Hoy agradecerle especialmente al experto Ariel Schlein y a todos los que van a compartir sus casos. Los voy a dejar con Pablo para que siga con toda la organización y espero que estén todos muy bien. Bueno, Mariana, un gusto. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto formar parte de estos Ateneos. Bueno, antes formo parte como presentador y ahora estoy del otro lado, así que bueno, un placer siempre. Vamos a empezar entonces con el Ateneo del día de hoy, con la doctora Melina Franco del Centro de Ojos Lomas, que nos va a presentar su trabajo, Las dos caras de la arada. Perfecto, comparto pantalla. Sí, adelante. Dale. Bueno, si no se ve y si no se escucha, me avisan. Bueno, se ve, se escucha, por favor. Excelente. Bueno, yo voy a presentar más que nada una serie de casos de cuatro pacientes que estamos en seguimiento acá en la clínica bajo el servicio de uveítis coordinado por el doctor Ortega. El primer caso que le vengo a presentar es una paciente femenina de 32 años que vino a la consulta a través de la guardia por visión borrosa y dolor ocular bilateral. Como antecedentes, como pueden ver ahí en la imagen, padece vitiligo, diagnóstico reciente de diabetes tipo 1 y hipotiroidismo. Único antecedente oftalmológico, la paciente nos refería que ha tenido episodios de uveítis a repetición, no especificó los intervalos, pero fue hace 4 años el primer episodio. Agüesa visual con su corrección, 10 décimas ambos ojos, y la biomicroscopía, lo que podemos ver, en ambos casos, precipitados rehidrocráticos gruesos, celularidad predomina en el ojo izquierdo, el triángulo de Art, los PRK, y una presión ocular dentro de límites normales. En el fondo de ojos, esto fue en diciembre, cuando vino la paciente, se veía un fondo despigmentado, y con respecto al último CT que le realizamos ahora en el mes de julio, vemos una retinografía con un fondo ojo sin cambios, con una despigmentación, pero algo importante a destacar, como se ve en la imagen de abajo a la derecha, un OCT que nos muestra un perfil foveal dentro de parámetros normales, conservado. A ella se le indicó, como puede ver en la imagen, un tratamiento inmunosupresor de azatioprina, ¿sí? 50 miligramos, 2 comprimidos por día. No se le indicó tratamiento con glucocorticoides vía oral, porque esta paciente, al momento del diagnóstico, tenía la diabetes descompensada, así que por el momento solamente está bajo tratamiento inmunosupresor en seguimiento con el inmunólogo. Lo que se ve ahí en la imagen es una foto reciente de otra paciente, habrá sido la semana pasada, si mal no recuerdo, donde se puede ver más que nada un ojo completamente blanco, sin celularidad, y solamente más que nada en el ojo izquierdo, 2 PRK que quedaron en el triángulo de Art. El diagnóstico fue bastante rápido, se hizo una interconsulta con el servicio uveítis rápidamente, y esta paciente la clasificamos y la diagnosticamos como un arada incompleto, ya que ella tenía afectación ocular asociada a una afectación dermatológica. Vamos con nuestra paciente número 2, también paciente joven, 22 años, que vino a la consulta por disminución de la huesa visual bilateral, pero de 2 meses de evolución, no era un cuadro reciente, sino que era un cuadro que la paciente nos refería que fue a través de varios centros e instituciones, y cada vez su visión iba empeorando con el tiempo. El antecedente que se le agregó en las últimas semanas fue sordera. Antecedentes personales tienen un hipotiroidismo e ingresó realmente, como quien diría, agarrándose de las paredes con muy poca dificultad, ¿sí? Mucha dificultad visual, y tenía una huesa visual sin corrección de buena proyección luminosa. Era un ojo completamente inflamado, tenía un edema corneal, tenía muchos precipitados retrocráticos, difícil de evaluar la cámara anterior por el edema corneal que tenía, y tenía una presión ocular elevada en ambos ojos de 28 milímetros de mercurio. Al fondo de ojos, lo que se pudo llegar a evaluar, que fue un sector muy pequeño, se impresionaba un desprendimiento de retina de tipo exudativo inferior. El resto no se pudo evaluar hasta que no empezó a ceder la presión ocular y con ello también el edema. A esta paciente se le realizó el diagnóstico acá en la clínica a las 48 horas, pero la realidad es que como ya tenía 2 meses yendo de un centro a otro centro, la realidad es que estamos en un estadio muy avanzado, el ojo comprometido, una huesa visual muy pobre, y la pudimos catalogar a ella primero. Como tiene afectación ocular y neurológica, también como en la paciente anterior, en una arada de tipo incompleto. Si bien su visión quedó
bastante comprometida, lamentablemente, quedó con sinequias, quedó por suerte con un buen tratamiento, ya que eso le permitió un buen pronóstico visual dentro de lo que se puede tener con el cuadro con el que llegó a la clínica, ¿sí? Quedó con la corrección que figura ahí abajo, al año y 2 meses su máxima agudeza visual es 6 décimas del ojo derecho y el ojo izquierdo con 8 décimas con dificultad. Se llega a ver ahí los CT, todo el desastre de globus fundus que tenía y toda una rectificación del perfil foveal. Más allá de que el proceso inflamatorio tiene asociada catarata secundaria al proceso uveítico. Ella inició con un tratamiento completamente agresivo con corticoides, se empezó con 80 miligramos a la mañana de tizona y se inició prácticamente el transcurso de la semana ya con los 2 comprimidos de azatioprina. Y recién a los 8 meses iniciado el tratamiento glucocorticoide e inmunosupresor, ya se inició el tratamiento con el adalimumab, quedando el esquema actual con una paciente con dosis bajas de corticoides, se dice que son bajas menores de 7,5 miligramos día, el Humira actualmente cada 15 días y el tratamiento inmunosupresor exactamente igual al anterior. Con un cuadro, como quien diría, tan explotado, tan florido, ya directamente se inició en conjunto el tratamiento glucocorticoide con el tratamiento inmunosupresor. Vamos con nuestra paciente número 3. Es una paciente que también ya vino de un control de uveítis porque esta paciente nos vino derivada del hospital de clínicas ya con el diagnóstico de la enfermedad de Boca Llena y Arada. Es una paciente que está en remisión y como único antecedente nos refiere diabetes. El diagnóstico nos comentaba que se hizo en el año 2016 y secundario a esa uveítis, ella desarrolló un glaucoma con tratamiento tópico de hipotensores. La agudeza visual con la que llegó en su momento, que fue el año pasado, quien era la paciente para fin de año, manejaba la visión que figura ahí, ojo derecho 3 décimas, ojo izquierdo 3 décimas. Maneja la misma visión actualmente y la vía microscopía está exactamente igual como se ve en la imagen de la derecha, se opaca a ambos ojos y se aprecian solamente los estigmas de la inflamación, que son esas atrofias cilianas sectoriales que pueden ver ahí abajo. La presión ocular está dentro de límites normales. Lo que se puede ver son las imágenes de la derecha, las que nos trajo la paciente. Y no se ven cambios significativos sí, respecto a las que realizamos nosotros en el año 2021. Se puede ver más que nada compromiso de pigmentación, un suce de globus fundus en ambos ojos, pero lo que más perjudica la agudeza visual de esta paciente es que en el ojo izquierdo sí se puede ver toda una banda fibrosa compatible con una membrana fibrovascular, que eso genera y compromete todo el eje visual, toda la zona del polo posterior. Por lo tanto, es compatible justamente que esta paciente haya quedado con una agudeza visual tan pobre del ojo izquierdo. Y lo que no se llega a ver del lado del 2017 y se ve con la retinografía que hicimos, son unas lesiones que tiene en media periferia de tipo histospot. Pero a grandes rasgos se ve que tiene un fondo de ojos conservado respecto al 2017. Como ella justamente tiene afectación ocular, pero no tiene al momento del diagnóstico afectación dermatológica neurológica, la clasificamos y la diagnosticamos como una arada de tipo posible. El tratamiento actual lo sigue manteniendo al mismo momento que ingresó, con el mismo, sin ningún tipo de modificación. Y está con 6 miligramos día desde el tizona, micofenolato cada 12 horas y Humira cada 15 días. Todo esto le permitió a esta paciente mantener su agudeza visual estable desde el año 2016. Que tengamos hoy por hoy una biomicroscopía, un fondo de ojo estable sin cambios y que tengamos una paciente con una arada crónica en remisión sin ningún tipo de inflamación. Para finalizar, la última paciente, la más joven de la serie de casos que tengo para presentar, es una paciente de 19 años que vino por visión borrosa y ojo rojo de 72 horas de evolución. No refiere ningún tipo de antecedente personal ni oftalmológico al momento de la consulta. E inició el cuadro en el ojo derecho, ¿sí? Con movimiento de manos y corregía con el estenópico a 3 décimas. Del izquierdo, 10 décimas. Si bien más adelante se empezó a comprometer el ojo izquierdo, en la consulta empezó todos los síntomas a predominio del derecho visuales. La biomicroscopía tenía una celularidad sutil en el ojo derecho, mientras que el izquierdo por el momento no se veía reacción en cámara anterior. Presión ocular dentro de parámetros normales. Y lo importante y destacable estaba en el fondo de ojos. Sí, en ambos ojos tenía las papilas sobrelevadas de borde difusos. Se veía del ojo derecho un franco desprendimiento de neuroepitelio, concordando con la agudeza visual que presentaba ese momento. Y el ojo izquierdo tenía unos pliegues maculares bastante sutiles, lo cual le permitía conservar esa agudeza de 10 décimas que les comentaba. Esta paciente se hizo un tratamiento intensivo con glucocorticoides vía oral. Tuvo una excelente respuesta. Y se calculó por lo que estuvimos viendo, bueno, al mes recuperó la agudeza visual del ojo derecho y como es un tratamiento corticoide intensivo, se evitó que se perjudique y disminuya la visión del ojo izquierdo.
Lo que queremos plantear en este caso, pues esta paciente es la más interesante y por eso me detengo un poco más en ella, es que en tan solo 3 meses la imagen que ven abajo a la izquierda, la imagen que se le hizo a la paciente del mes de marzo de este año, la que ve a la izquierda, la que se hizo el mes de mayo. Esta paciente estaba en un periodo de remisión y estaba en tratamiento con el Humira, porque en el transcurso de diciembre ya padeció un proceso de dolor articular y eso llevó a que clínicamente se le suspenda el Humira. Por lo tanto, está solamente con el tratamiento glucocorticoide de vía oral. En remisión, empezó a tener, como ven en la imagen, esos exudados algodonosos, bien dispersos, que respetan por lo posterior, por lo cual, teniendo en cuenta antecedentes de que ella tenía mascotas, tenía un gato, le fuimos pidiendo todo un panel serológico y nos arrojó, además de pedirle el anticuerpos para Bartonella, se decide pedir por protocolo PCR y anticuerpos para el COVID-19, porque ella nos refiere a que 72 horas antes a la consulta estuvo con fiebre de predominio nocturno y dolor de cabeza. Cuando nos trae la consulta, hay muy poca separación a nivel temporal entre la serología de Bartonella con la de la serología positiva para el COVID-19. Por lo tanto, desconocemos y tenemos en estudio de cuál fue la causa sexual de nuestra paciente. Por el momento estamos en la duda, en intriga, porque la realidad que está descrito perfectamente que en ambos casos puede cursar con ese cuadro. Ella la diagnosticamos con una arada de tipo posible, ya que tenía solamente afectación ocular y no presentó en ningún momento afectación dermatológica ni neurológica. Ella también tuvo un diagnóstico bien reciente, a las 48 horas de la consulta, se derivó urgente al servicio del doctor Ortega. En la bimicroscopía se puede ver, como pueden apreciar ahí, un ojo completamente blanco, sin ningún estigma, sin atrofia, sin celularidad. Ella inició en su momento tratamiento con 40 miligramos de ion comprimido y medio, ¿sí? O sea, inició con 60 miligramos. Actualmente estamos en plan de tapering, ¿sí? Del corticoide de ella, está con 10 miligramos día. Se suspendió, como les comentaba, está en su momento con Humira cada 21 días, pero por el proceso que presentó el mes de diciembre de dolor articular, se tuvo que suspender el Humira. Esto es más que nada como para hacer un resumen de las cuatro pacientes que les presento en los casos, como para tener en cuenta que tuvimos dos pacientes con un excelente pronóstico visual, una recuperación muy buena, una paciente que nos vino derivada ya con dorada crónico en completa remisión y una paciente que ya vino con el estado bastante complicado, crónico y con una huesa visual bien comprometida, como para hacer un resumen y un raconto de esto. Para finalizar, más que nada, yo lo que quiero dejar en concepto de estos casos que me pareció muy interesante y la verdad que con el doctor Ortega nos llevamos cosas muy importantes y aprendí mucho en cada caso que seguí de consultorio con él, es que es importante el diagnóstico temprano de estos pacientes porque si uno logra diagnosticarlos en las 3 primeras semanas de inicio de los síntomas, el compromiso visual va a ser menor y la recuperación va a ser excelente. Y acá me gusta mucho hacer hincapié también los trabajos que publicamos, porque publicamos trabajos muy buenos. Es el concepto de que hacer tratamientos agresivos con corticoides sistémicos de 60, 80 miligramos y acompañarlos con terapia inmunomoduladora. Generalmente, cuando vemos que cuando uno realiza el tapping del corticoide de vía oral, tenemos un paciente que responde y no tiene ninguna reactivación, nosotros generalmente lo dejamos con el corticoide solo. Si vemos que cuando hacemos el tapering empieza a hacer una reactivación, ahí ya automáticamente con el inmunólogo optamos por asociarle el inmunomodulador. Y para finalizar, quiero hacerle estas consultas al panel de expertos como para hacer un raconto con los casos que les presenté. ¿Qué opinan respecto de la paciente 2? No, sería la paciente 4, la de 19 años que tuvo los exudados. Más que nada para tener en cuenta su opinión de cuál considera que puede ser la causa. Está como nosotros entre la Bartonella o el COVID-19, y actualmente cuál es su inmunosupresor de preferencia, y por último, cuáles son los criterios que actualmente usted se rige para indicar la adalimumab. Con eso estaríamos. Muchas gracias. Preciosa la presentación. Bueno, Bueno, Ari, todo tuyo. muy interesante. En realidad lo que muestra acá mayormente son casos de cronicidad, a excepción por ahí el último caso muestra en realidad una arada con pocos signos de convalecencia, o sea, en ausencia de signos de convalecencia, lo cual indica en realidad tal vez que o tuvo un cuadro inicialmente muy leve, porque digamos, aparentemente tenía uveítis recurrentes desde hacía 4 años, o sea que para una arada que tenga 4 años de evolución y no tenga signos de convalecencia es como muy raro en realidad.
¿Qué hay que apuntar acá, básicamente? Una de las cosas más importantes es la importancia de diagnosticar temprano el síndrome de Bocco-Schneider-Ada. ¿Por qué? Porque cambia la historia natural de la enfermedad. Si nosotros logramos tratar al síndrome de Bocco-Schneider-Ada dentro de las dos primeras semanas de presentación, es muy probable que el paciente logre entrar en algún momento en remisión libre de droga directamente. Y no solamente, o sea, básicamente curarse, ¿no? Remisión libre de droga es eso, es curarse. Lo cierto es que, bueno, no siempre eso es posible, y cuando entonces empezamos a ver ya signos de convalecencia, compromiso anterior, son pacientes que ya entran en justamente la segunda cara de la enfermedad, porque hablamos de esta primera cara, con buen pronóstico, si las tratamos adecuadamente, y que representa la ventana de oportunidad de la ARADA, como el ARADA inicial de comienzo agudo. Y en contraposición, este ARADA que tiene ya compromiso del pigmento de la coroides, o sea, ya tenemos un compromiso coroideo establecido, con daño, con inflamación persistente en el segmento anterior, es una ARADA que en cambio requiere un tratamiento más agresivo y persistente, porque son pacientes que tienden a tener cuadros que son de difícil control, como ha pasado en los casos que has mostrado. En general, cuando entonces ya empezamos a ver los signos de convalecencia o compromiso anterior, lo típicamente es que empecemos no solo con corticoides, sino con medicación inmunosupresora, como bien hizo Carlos en su momento. Y en general, lo que usamos para comenzar es algún tipo de antimetabolito. Yo la verdad es que prefiero usar o CELCEP, sobre todo por los trabajos de Abu El Asrar, que han mostrado realmente muy buen control. Y hoy en día, sobre todo por la situación socioeconómica y lo caro que representa usar el CELCEP, o sea, el micoferolato mofetilo, es recurrir directamente al metotrexato, más que al asatio. ¿Sí? Y te explico por qué, porque la experiencia mexicana en esto es muy buena, es una medicación muy barata, de un perfil mucho más seguro que el del asatio inclusive, y hay estudios comparativos muy serios, como el FAST, que muestra que, comparando en estudios de asignación randomizada, el control inflamatorio del metotrexato versus el micofenolato mofetilo es equivalente. De manera que estarías usando algo de una efectividad comparable a la del micofenolato, y al mismo tiempo muchísimo más accesible para la persona, y si es más accesible, es un tratamiento que va a tener una mayor compliance y más exitoso. La otra cosa también que mostrás, ese tema de los puntitos blancos que veíamos ahí, pueden ser, a ver, los puntitos blancos esos, bien internos, de capas internas, si uno, por ejemplo, hace un OCT en ese tipo de puntitos blancos en los pacientes con Bartonella, va a encontrar que son pequeñas áreas de hiperreflectividad que están en las capas internas de la retina. Se ven en la bartonerosis. Hay que recordar también que en el COVID hay microangiopatía también, por la gran tendencia a la coagulación. De hecho, los pacientes sufren daño endotelial y aparecen con fenómenos de procoagulación, y muchos de ellos tienen dímero D aumentado, es decir, que muestran fenómenos de coagulación intravascular en una alta proporción de los pacientes. De manera que cualquiera de las dos opciones perfectamente podría llegar a ser plausible, teniendo en cuenta que tenés una IgM positiva para bartonerosis y al mismo tiempo una serología positiva para una PCR positiva para COVID, con lo cual en realidad son elementos que perfectamente cualquiera de las dos podría llegar a ser desde el punto de vista de lo que es clínicamente posible. Hoy en día la clasificación de lo que es el ARADA en completo, incompleto y probable cada vez queda más en desuso, porque
la utilidad clínica de eso es muy limitada. O sea, no cambia conducta en el manejo del paciente si yo tengo vitiligo o no lo tengo, o si tengo poliosis o no la tengo, o si tengo tinnitus o no lo tengo. Entonces, en realidad, se está apuntando a cosas distintas. Hoy en día, con un grupo de diferentes expertos en diferentes partes del mundo, hemos propuesto, en realidad, hacer una clasificación de la arada de arada de reciente comienzo o arada de arada inicial agudo versus el arada crónico, porque justamente esa diferencia produce determina cambios en el pronóstico y por lo tanto también determina cambios en cómo vas a manejar cada una de esas digamos formas o caras que tiene la arada. Es interesante el caso que mostraste también de la paciente de la fibrosis. Me acuerdo, porque yo ese caso lo vi en la sección y se veía perfecto la fibrosis, cómo levantaba el polo posterior. Lamentablemente era poco lo que podíamos hacer. Eso se manifestó inmediatamente posterior al inicio del tratamiento con corticoides y con medicación inmunosupresora. Y aunque la paciente logró buen control, esa gliosis progresó, ese fenómeno de fibrosis que terminó levantando el polo posterior y bueno, retina no se animó tampoco a hacer mucho más nada por esta paciente. Bueno, no los quiero seguir torturando. Pasemos al siguiente caso. Tenemos una pregunta que hicieron a través de YouTube la doctora Laura González. Para la doctora Franco preguntó, en el caso 2, ¿cuánto tiempo estuvo con 80 miligramos de corticoide? Bien, eso es buena pregunta. A ver. Medina. Un segundito, que se salió, está entrando de vuelta al Zoom. Creo que, no sé si contesté lo de la Alimab. Me olvidé de contestar eso. Me faltaba eso, Ario, porque el otro me llegaste a contestar. Perdón por el problema de prensa. Y bueno, en realidad... los anti-TNF alfa, en especial el Humira, nosotros no lo usamos de entrada, siempre primero optamos por los inmunosupresores convencionales, porque la verdad es que la gran mayoría de las veces controlás bien a los pacientes con eso. Hay casos en los que no, y en aquellos pacientes donde pasaron 6 meses de intentar dosis máxima de una medicación inmunosupresora convencional, alguno de los antimetabolitos, ya sea metotrexato, micofenolato, mofetilo, o inclusive azatio también perfectamente, si eso no te alcanza, entonces el siguiente paso es necesariamente usar el biológico. En ese caso sí, usaríamos Humira. Perfecto. Bien, te repito la pregunta entonces, Melina. Preguntaron sí. A través de YouTube. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo la paciente del caso 2 con 80 miligramos de corticoide? Generalmente tratamos de que esté un promedio de 2 a 3 semanas, y una vez que controlamos el cuadro agudo, que más que nada lo que tarda el desprendimiento arterial oxidativo en remitir, ya automáticamente iniciamos la dosis de corticoides. Después mantuvimos los corticoides por un periodo de 6 meses, y automáticamente, bueno, ya fue el plan, como es una paciente que ya estaba en un cuadro completamente agudo, acompaña de tratamiento inmunosupresor, pero se arranca con una dosis muy alta, fue la paciente con más dosis que tuvimos hasta el momento, y fue un periodo de 2 o 3 semanas, y automáticamente, a medida que empezó a remitir el cuadro, se empezó a hacer el descenso. Bien. Bueno, recordar siempre que lo importante es tratar con corticoides hasta que la inflamación esté completamente controlada, y es ahí que uno comienza el descenso gradual de la medicación corticoide en estos pacientes, que generalmente dura entre 6 y 9 meses, más o menos, hasta el descenso completo y suspensión. Ari, bueno, y quizás agregar, yo sé que en donde trabajan ustedes, tanto donde está Ari como donde está el doctor Ortega, ustedes manejan todo esto, pero en las otras instituciones donde no hay, el manejo en conjunto con el reumatólogo de todas estas medicaciones. O sea, dar corticoides durante tanto tiempo no es gratis,
Dar inmunosupresores no lo manejamos los oftalmólogos, yo sé que ustedes muchos sí, pero bueno, ya que en el panel de expertos opino un poco, ya que igual vi. Está perfecto, está Pero perfecto, está bueno, muy esas bien. cosas Son que ya buenas que es de acotaciones. chicos y de recientes, Ahí sí. si no, por favor que no se manden solos, que esto hay que hacerlo en conjunto con reumatólogo, un clínico internista, sobre todo los que están en el interior con todo este manejo y demás. De hecho, voy a agregar algo más sobre lo que dijiste, que está muy bien, y es el hecho de que nosotros hoy en día, si bien tuvimos algún entrenamiento básico en lo que es manejo de inmunosupresión, nosotros tenemos en formación unidades de inmunooftalmo, es decir, trabajamos muy de cerca con el reumatólogo. De hecho, para que sea una idea, en el clínica se está con nosotros en la sección y vemos al paciente en conjunto, él ve la parte sistémica, nosotros vemos la parte ocular y después definimos en conjunto el tema de lo que es la medicación inmunosupresora, pero él maneja absolutamente todo lo que tiene que ver con la preparación de estos pacientes. Y lo mismo pasa en el Austral, que poco a poco estamos involucrando a un reumatólogo que está interesado en el área de la parte de inflamaciones oculares también para hacer un manejo similar. Y como dijo recién Marian, el tema importante acá es, a la larga hay que tratar de sacar el corticoide todo lo más rápido que podamos. ¿Por qué? Porque los corticoides producen una cantidad de efectos iniciales enorme. Entonces, de hecho, al paciente no es que le damos corticoides, no, le damos corticoides, más profilaxis con Bactrim para el Bactrim, tal pneumocistis, cual. le dejamos al mismo tiempo suplementos de calcio y vitamina D. Digamos, los pacientes tienen que tener un adecuado, al mismo tiempo le dejamos algún tipo de protección gástrica, son pacientes que requieren algún tipo de dieta especial porque el metabolismo les cambia enormemente, necesitan hacer más ejercicio aeróbico, o sea, necesitan tener un hábito mucho más sano que el que normalmente tenemos para tratar de cuidarse de todas las desgracias que generan los corticoides. Totalmente, el manejo es multidisciplinario, de hecho entre los mismos reumatólogos van a ver, muchas veces pasa que un reumatólogo quiere de inicio el calcio, otro no, uno quiere de inicio el Bactrim, otro no, unos les hace la densitometría enseguida, otros no, o sea, el manejo es hasta difícil entre ellos mismos, entonces es muy importante que tengan a alguien de confianza y que lo sigan De justamente. acuerdo. Bueno, perdón, ya está. No, perfecto. Excelente. Bien ahí. Bueno, excelente, bueno, la presentación y los comentarios. Vamos a pasar entonces al segundo caso, que es de la doctora Carla Cermesoni de IOFA, que se titula Un bicho lejos de casa. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, voy a compartir la pantalla. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al CAO por la invitación. Hoy les quería traer un caso que titulé Un bicho lejos de casa. Resulta que acudo a la guardia a un paciente de sexo masculino de 46 años que consultaba porque hace una semana veía en su ojo derecho una pelusa negra grande. Como antecedentes personales de importancia, es diabético tipo 1, hace 34 años, medicado con insulina, antecedentes oftalmológicos niega. Y también al interrogatorio dirigido por sistemas negaba signos y síntomas. Al examen oftalmológico, la agudeza visual mejor corregida en el ojo derecho era de cuenta dedos a un metro, tenía un DEPARP positivo en el ojo derecho, además un IGG alterado en 5-16 en el ojo derecho. Y a la biomicroscopía, si bien no cuento con fotos de ese momento, presentaba en el ojo derecho precipitados queráticos pigmentados en el endotelio inferior, cuatro cruces de células en cámara anterior y cuatro cruces de células en vitro anterior. La presión estaba dentro de parámetros normales y en el fondo de ojos había una vitreitis muy densa de cuatro cruces más marcada en polo posterior que no me dejaba ver estructuras. En ese momento lo que se hizo fue una ecografía de ese ojo que informaba que la retina estaba aplicada. Entonces, cuando viene así un paciente a la guardia, un paciente joven con una panuveitis unilateral que presenta una vitreitis muy intensa que no me deja ver directamente el resto del fondo de ojo, lo que hice en ese momento fue sospechar e iniciar tratamiento para lo más urgente y lo más frecuente que podría llegar a estar cursando este paciente. Entonces, esto podría llegar a ser dentro de lo urgente, una panuveitis por virus herpes zóster,
y dentro de lo más frecuente en nuestro medio, podría llegar a ser una panuveitis por toxoplasmosis. Entonces, de manera inmediata, inicié tratamiento para zóster con aciclovir endovenoso, 10 miligramos kilo cada 8 horas, por 10 a 14 días, y también se inició tratamiento para toxo con trimetoprim y sulfametoxazol cada 12 horas vía oral. Al mismo tiempo, se inició tratamiento tópico con acetato o prednisolona, primero en dosis de carga y luego cada 2 horas, y con ciclopegicos cada 12 horas. Obviamente se solicitó un panel laboratorio completo con todas las serologías para descartar todos los tipos de infecciones y así también se le pidió unos prequirúrgicos para plantear la toma de muestra de humor acuoso para la PCR. Mientras el paciente hacía todo esto, acuda a la consulta a los 3 días, donde se puede ver en el fondo de ojo del ojo derecho que además de la vitreitis intensa que manifestaba, se le había sumado estos precipitados redondeados en la membrana vítrea posterior, que obviamente nos hizo volver a pensar y plantearnos junto al servicio de uveítis diagnósticos diferenciales, porque todavía no contábamos con el laboratorio del paciente, y encima teniendo en cuenta que ni la toxo ni el zóster evolucionan de esta manera. Nos pusimos a pensar y recordamos, digamos, que una de las causas que podría llegar a evolucionar así, y que se lo muestra mucho a nivel de la clínica, sería la sífilis. Entonces lo que hicimos fue insistir y empezar a insistir a que nos traigan los laboratorios. Entonces el paciente pudo volver a la tarde con el laboratorio, donde claramente informaba que estaba cursando con una BRL positiva y también era HIV positivo. Entonces el paciente estaba en ese momento con una coinfección por ambas entidades. En ese momento, de manera urgente, realizamos interconsulta con el servicio de clínica médica y infectología, donde se le internó al paciente para que reciba tratamiento de manera endovenosa con penicilina G por 15 días, y al mismo tiempo inicie tratamiento antirretroviral, y por supuesto se suspendió lo que habíamos planteado para el zóster y para la toxoplasmosis. En ese momento también se le realiza al paciente una punción lumbar, en donde a nivel del líquido cefalorraquídeo también arrojó la BRL positiva. Entonces podíamos afirmar que el paciente ya tenía también sífilis en el sistema nervioso central a nivel de causando una neurosífilis. Luego del tratamiento, el paciente acude a los 15 días a control, donde podíamos ver en el fondo de ojo que ya no estaban más los precipitados redondeados que habíamos visto, pero sí tenía todavía la intensa vitreitis que dejaba ver parcialmente el nervio óptico. Entonces en ese momento se decide, para tratar de disminuir un poco esta vitreitis, inyectarle de manera subconjuntival 0,3 mililitros de dexametasona en el ojito derecho y volver a citarlo a la semana para ver cómo evolucionaba. El paciente acude a la semana mostrando una leve mejoría del cuadro, ya se podía ver los vasos en un poco y un poco más del nervio óptico, y en el último control, que fue hace 48 horas, se observa una muy buena mejoría también, donde la vitreitis ya no está más a nivel periférico, solamente queda a nivel del polo posterior, pero se notan más las estructuras del fondo de ojo. Obviamente que este paciente continúa en seguimiento, ¿no es cierto?, hasta el día de la fecha. Entonces, hablando un poco de lo que es la sífilis ocular, para recordar, es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum con una incidencia dual de 0,8 por cada 1000 habitantes sin HIV y de 62,3 por cada 1000 habitantes con HIV. En los pacientes HIV positivos, la tasa de coinfección con sífilis varía en un rango de 20 a 70% y a nivel ocular en estos pacientes lo que se presenta más frecuentemente es una panuveitis. A su vez, esto va también a aumentar la tendencia en la enfermedad a que progrese hacia neurosífilis. Como bien sabemos, la sífilis cursa con diferentes etapas. Tenemos la sífilis primaria, la secundaria y la terciaria, siendo que a nivel de la sífilis secundaria, la sífilis se puede presentar un 10% de uveítis, y a nivel, cuando es una sífilis terciaria, podríamos cursar con un 5% de probabilidad de desarrollar uveítis, y en la sífilis terciaria es cuando se manifiesta también a la afectación al sistema nervioso central, que sería lo que estaría pasando a nuestro paciente, ¿no? A su vez, también la sífilis afecta a diferentes estructuras del ojo, como es la conjuntiva, la esclera, por ejemplo, la córnea, la retina, entre otras. Entonces, como bien sabemos, puede afectar cualquier estructura a nivel ocular
y también se puede manifestar en cualquier etapa de la infección, por lo tanto es bien conocida como la gran simuladora. En los pacientes de HIV negativos a nivel clínico en el fondo de ojo, lo que más se suele ver es una uveítis posterior, y como dije, en los pacientes de HIV positivos es más frecuente que se presente como una panuveitis. También se describe en la literatura una vitreitis intensa que no me deja ver directamente el resto de las estructuras, o como se presentó nuestro paciente, con estos precipitados redondeados como si fuesen grasa de carnero en la membrana vítrea posterior, característico de lo que podría ser una sífilis. Para el diagnóstico lo vamos a arribar gracias a las pruebas serológicas, entre las cuales tenemos las no treponémicas, que es la BRL, que se puede dosar tanto en sangre como en líquido cefalorraquídeo, y dentro de las treponémicas, el FTAFs. A su vez, es muy importante, y quiero que se lleven en claro, digamos, que en todos los casos de sífilis ocular, es necesario realizar una punción lumbar en búsqueda de neurosífilis, o sea, afectación del sistema nervioso central, sí o sí. Y a su vez, en todos los pacientes que estén cursando una uveítis, es necesario también realizarle un test de HIV. El tratamiento para la sífilis ocular lo vamos a tratar de la misma forma que si fuese una neurosífilis, con pelicinina G, así de la misma forma como tratamos a nuestro paciente, y al mismo tiempo hay que adosar la terapia antirretroviral, ya que de esta manera va a mejorar los resultados clínicos. Entonces, como conclusión, hay que considerar siempre a la sífilis como diagnóstico diferencial en pacientes con uveítis, ya sea anterior, posterior o panuveítis. Hay que considerar usar en sífilis ocular el mismo régimen de tratamiento indicado en neurosífilis. Hay que ceder un seguimiento serológico regular, además del oftalmológico, con el fin de confirmar el éxito del tratamiento. Y, por supuesto, el seguimiento debe ser de manera interdisciplinaria, con el clínico y con el infectólogo, y si tengo compromiso también, con el neurólogo. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Y dejo de compartir. Muchísimas gracias, Carlita. Bueno, muchas gracias. Bueno, es un ejemplo bien educativo de que a la sífilis hay que sospecharla siempre. Eso es fundamental. Como bien dijiste, absolutamente todo paciente que tenga una uveítis debe ser estudiado para sífilis. No importa lo que vos te pase por la cabeza sobre que pueda o no tener ese paciente sífilis, todo paciente que tenga inflamación intraocular debe ser estudiado para sífilis. Con respecto a los precipitados que se ven en la hialoides, son una manifestación que caracteriza también, como dijiste, a la sífilis ocular, pero también es algo que puede ser observado, por ejemplo, estos precipitados sobre la hialoides, en la toxo. Es decir, que no es algo específico, pero es un elemento que te lo agrega al diagnóstico diferencial. Tal vez las lesiones más características de la sífilis, dentro de lo que es el fondo de ojo, son unas lesiones multifocales, de aspecto redondo, de un color blanco traslúcido, que en general son, por decirlo así, la manifestación que es más distintiva de la enfermedad. Pero bien puede ser un diagnóstico diferencial de una retinitis focal, puede manifestarse como una retinitis multifocal, y en realidad puede hacer cualquier cosa, puede dar un edema papila, puede dar una neuritis óptica anterior, puede dar una uveítis anterior granulomatosa, hipertensiva, dar hipopión, escleritis, queratitis intersticial. No terminás nunca de decir la cantidad de cosas, o sea, vasculitis retinal oclusiva. Lo cierto es que, las lesiones de retina externa, la placoidea que puede ocasionar, después cosas más raras, los gomas sifilíticos a nivel coroico, a nivel del nervio. Lo cierto es que los cuadros de sífilis son muy proteicos, lo más común, como bien nombraste, ocurre fundamentalmente en el segmento posterior. O sea, eso es la manifestación, la ubicación de la sífilis ocular más común es en el segmento posterior, y generalmente los cuadros son más floridos, más flogóticos, por decirlo así, en los pacientes HIV positivos que en los pacientes HIV negativos. En general tienen mucho más células, mucho más vitreitis, eso es mucho más común en los pacientes HIV positivos que los HIV negativos.
No sé si tienen alguna pregunta o algo, pero está muy interesante. Había una pregunta, si quieren, Juan o Pablito, había una pregunta en YouTube. A ver, yo hasta que vino y a ver si. Sí, Elizabeth Pérez Ahí está, al final. pregunta, se le dan corticoides orales? En caso de no poder, ¿se hace inyección conjuntival? Bueno, eso es una buena pregunta. En general, la verdad es que los corticoides orales son a veces una ayuda para el tratamiento de la sífilis ocular cuando tenés una inflamación residual, como en este caso. Una de las cosas que uno debería considerar, por supuesto, es el estatus inmunológico del paciente. No sé qué recuento de CD4 tenía, pero en general con un recuento de CD4 aceptable, no está mal hacer un curso corto de corticoides en estos pacientes una vez que haya pasado el tratamiento para neurosífilis, como una forma de reducir el tiempo de duración de toda esta inflamación residual, que muchas veces quedan con una papilitis o un edema de papila marcado, a veces aparecen con edema macular si el cuadro estuvo activo mucho tiempo, o la vitreitis es muy intensa y el paciente le molesta. Bueno, esas cosas pueden resolver más rápido si uno hace un curso corto de corticoide oral. En general es preferible eso a el corticoide de depósito. Igualmente el que pusieron es un corticoide que limpia rápido, porque es una dexametasona de 8 miligramos, que supongo que es el Decadrón, no el de depósito, sino el de limpieza rápida. Con lo cual, digamos, tuvo una acción por ahí cortita. Pero en general es preferible, sobre todo en los cuadros infecciosos, tratar de no usar corticoides de depósito y sí dar más medicación sistémica. Bien, Bien, ¿quién mejor controla? tenemos Pablo, no sé si querés leer la otra pregunta. Tenemos otra pregunta de Yelén Sí. Quispe. Sí, adelante si querés, Juan. Bueno, Yelén Quispe pregunta, buenas noches. Siempre realizan punción lumbar. Por ejemplo, si el paciente no tiene asociación con HIV positivo. Eso no importa. En realidad la punción lumbar hay que hacerla. ¿Por qué? Porque el compromiso ocular es parte de la neurosífilis. Y es importante hacer búsqueda de neuroinvasión. Y la búsqueda de neuroinvasión se hace a través de la determinación de los niveles de VRL en el líquido cefalorraquídeo. Es un guideline que está establecido por el Centro de Control de las Enfermedades, por el CDC, y en realidad es algo que, digamos, es importante de hacer porque es necesario saber cuál es la extensión de la infección para saber cuál es el resultado de lo que fue el tratamiento. Uno necesita después, en algún momento, volver a punzar a ese paciente y ver si esa VRL negativizó o no lo hizo. Porque si no, se necesita volver a tratar. Sí, tal cual. Se tienen que hacer amigos de los neurólogos. Ustedes sepan que ustedes, como oftalmólogos, se lo tienen que pedir. Entonces, no tienen Ariel en todos lados. Hay una Bueno, pregunta Mariana, más Mariana. del doctor Mario Luis Clotza. Dice, ¿si utilizan corticoides intravenosos? No, no, corticoides intravenosos para estos pacientes no uso. Bien. Bueno, estamos con todas las preguntas entonces. Vamos a pasar de esta forma a la tercera presentación del doctor Andrés Díaz Ricci del Hospital Universitario Austral. Que está titulada Hola doctor, tengo glaucoma agudo. Ahí ya te vemos, Andy, cuando Ven, quieras. perfecto. Bueno, un segundito, activar el micrófono, se escucha, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy Andrés Ricci, presidente del Hospital Universitario Austral. Voy a presentar un caso que se presentó a nuestro hospital directamente con este motivo de consulta. Hola, doctor, tengo glaucoma agudo. Como motivo de consulta, en el día 1, el paciente perdón, es un paciente de 52 masculino que se presentaba con dolor ocular izquierdo, una disminución agudeza visual, con lagrimeo, cefalea y náuseas. Como antecedente de enfermedad actual, él ya había consultado 4 días antes en otro centro con el cual le habían hecho el diagnóstico de glaucoma agudo, con dolor ocular izquierdo, hipertensión ocular que él recordaba que estaba aproximadamente en 40 milímetros de mercurio,
y se decidió hacer tratamiento tópico con brimonidina timolol cada 12 horas asociado a cetazolamida como hipotensor también bioral, sin otro tratamiento asociado. Como antecedentes personales al interrogatorio pudimos recabar que tenía un antecedente de una artritis reumatoidea en tratamiento con metotrexato 25 miligramos intramuscular de forma semanal, asociado a meprendisona 8 miligramos por día y adalimumab 40 miligramos cada 2 semanas. Lo pongo en cursiva a modo de que recordemos la frecuencia de esta droga y por qué es importante después conocer con qué tratamiento estaba el paciente. Además presentaba también el antecedente de una uveítis anterior en el ojo izquierdo que se había hecho el diagnóstico en diciembre del año pasado y estaba en este momento con tratamiento de acetato de prednisolona y fenilefrina de mantenimiento cada 24 horas. El examen oftalmológico podíamos ver que se trataba de un paciente que tenía en el ojo izquierdo un edema palpebral bastante marcado, asociado a una proptosis también muy marcada, una quemosis muy intensa y con un dolor intenso y reactivo al tacto, sin soplo y sin enfisema subcutáneo. Esto es muy importante a la hora de tomar las decisiones cuando recibimos un paciente así. Más o menos nos vamos orientando según la interrogatoria y el antecedente, pero es importante tener en cuenta todo esto, más en nuestro caso, un hospital que tiene acceso a todos los estudios, tener en cuenta qué estudios y cómo vamos a ir estudiando a este paciente. En el examen oftalmológico teníamos una agudeza visual mejor corregida en el ojo izquierdo de 20-200. Al examen neurooftalmológico las pupilas se encontraban bien, lo único que limitaban eran los movimientos, limitaban todas las posiciones de la mirada. En la biomicroscopía, ambos ojos tenían, sí, era llamativo que había una cámara estrecha, un Bangeric 2 en el caso del ojo derecho y un Bangeric 1 en el ojo izquierdo. Por supuesto tenía su inyección ciliar asociada a su quemosis, la córnea estaba clara, tenía media cruz de células en cámara anterior y algunos precipitados finos también en corneales inferiores. La presión sí era tal cual, estaba aumentada en 33 milímetros de mercurio y un fondo de ojo que mostraba, como algo de datos positivos, múltiples desprendimientos coroides. Ante esta situación y lo que habíamos comentado recién sobre cómo se había presentado el paciente, decidimos pedir una resonancia magnética de cerebro y órbita, en la cual se veía una proptosis marcada, el desprendimiento coroideo, como se ve acá perfectamente en la imagen, y lo que empezó a barajar otro diagnóstico diferencial fue la ingurgitación venosa de la vena oftálmica. Esto también puso en juego diagnósticos diferenciales como fístula arteriovenosa o carótido cavernosa, lo cual igual después pudimos descartarlo, ya que al hacer la ecografía ocular nos encontramos con estas imágenes. Por un lado vemos un desprendimiento coroideo, que es la típica característica de un desprendimiento coroideo, sería esta sobreelevación en forma de domo, de un borde bastante liso, bastante neto, asociado a un engrosamiento coroideo, que se ve acá, generando junto con el nervio. Entonces, teníamos un paciente que se había presentado con dolor, disminución de la dureza visual, proptosis, desprendimientos y engrosamientos coroideos, con un signo de la T e una hipertensión ocular, estamos llegando al diagnóstico de una esclerosis posterior. Pero, ¿qué era lo que, o sea, por qué se manifestaba con este aumento de presión? ¿Por qué era importante entender todo esto? Que un desprendimiento cilio-coroideo asociado a la rotación anterior del cuerpo ciliar, generando una anteriorización del diafragma iridocristalino, generaba un aumento de la presión intraocular. Entonces, ¿qué se define hacer? Primero, entendiendo que es una patología inflamatoria, comenzar directamente y de forma bien intensa con el tratamiento antiinflamatorio de corticoides y oral de forma, o sea, meprendisona 60 miligramos por día, acompañado, como decíamos recién, de calcio y potasio como para complementar, asociado a un omeprazol y a hipotensores también, tanto bioral como de forma tópica. Este paciente, al día siguiente en el control, vemos una evolución muy marcada, o sea, había evolucionado favorablemente su proptosis, su agudeza visual, ya estaba en 20-50, había mejorado los movimientos, la biomicroscopía sí, seguía sin cambios, y la presión llamativamente más baja. Pero, al fondo de ojos, ese día, además de los múltiples desprendimientos coroideos, aparecía un desprendimiento de retina seroso asociado. Acá en esta imagen está bueno, digamos, como para poder entender y comparar la diferencia entre un desprendimiento coroideo, como decíamos, el desprendimiento coroideo es de bordes netos en forma de domo, y un desprendimiento seroso que se presenta como bordes más irregulares, ¿sí? Entonces ahí veíamos los desprendimientos coroideos y el retina seroso asociado. Lo que decidimos hacer es empezar a poder medir la cámara anterior, ya sea con una imagen, usando el pentacam, usando una imagen en la que ya se veía que era una cámara bastante estrecha, tanto del ojo derecho como el izquierdo, pero empezamos a cuantificar el tamaño en milímetros de esa cámara. Vemos que el ojo derecho tenía una profundidad de 2.74, mientras que el ojo izquierdo tenía una profundidad de 2.14. ¿Qué decidimos hacer? Continuar con el mismo esquema de tratamiento, pero como le había comentado en las diapositivas iniciales, empezar a pensar que este paciente tenía una patología sistémica que estaba generando esta complicación de su esclerosis posterior, con una medicación adalimumab, que en su momento estaba bisemanal, y podíamos empezar a evaluar por el grado de inflamación, aumentarle a una frecuencia de forma semanal.
Lamentablemente, al día 7 se presenta a la guardia con reagudización de todos sus síntomas cada vez más intensos, le baja la visión nuevamente a movimiento de manos a 2 metros, una presión intraocular muy aumentada y el fondo de ojos que persistía, los desprendimientos serosos, el desprendimiento seroso de retina y coroideo. Pre-ecografía nos permitió ver que estos desprendimientos estaban de mayor tamaño, lo cual estábamos ante una exacerbación de su esclerosis posterior y se define seguir siendo mucho más intensivos con el tratamiento del corticoide y se realiza pulsoterapia de metilprednisolona 1 gramo por día por 3 días. Ya directamente después del primer pulso que se controló en el mismo momento en el hospital, ya el paciente tenía una mejoría clara de los síntomas. Al seguimiento vamos a poner, como en honor al tiempo también, que la evolución en cuanto a la profundidad de cámara anterior en mediciones por PETACAM, vemos cómo después del segundo pulso la cámara había pasado a 2.5 milímetros, al tercer pulso a 2.20 milímetros, y post-pulsoterapia había aumentado ya a 2.32. Mismo también una mejoría en la presión intraocular. Lo mismo la ecografía. Es decir, el PENTACAM nos había permitido ver y cuantificar realmente que había una mejoría y que el diafragma iridocristalino estaba retrocediendo en función o a la par de ir desinflamando esta esclerosis posterior. Al día de hoy el paciente se encuentra con una mejoría de su proptosis, de la quemosis, sí persiste con los signos típicos de una esclerosis, en este caso anterior, ¿sí? Bien marcada, la huesa visual está en mejoría con respecto a la reagudización, con una presión intraocular que también había descendido, la ecografía sigue mostrando signos de T y signos de engrosamiento coroideo, y un PENTACAM que, a ver, no volvió a valores iniciales en su profundidad de cámara anterior, pero tampoco había empeorado. ¿Cómo está el paciente actualmente con el tratamiento? Seguimos con su mismo tratamiento de artritis reumatoide, pero fíjense cómo logramos que la inmunidad se empiece a hacer de forma semanal, continuando con el corticoide bioral y con todos los hipotensores y tratamiento tópico que ya venía tratado. Como marco teórico, entender que las esclerosis posteriores hacen referencia a un edema de tejido escleral y episcleral por detrás de la inserción de los rectos, corresponde a un 2 o un 12% de las esclerosis, en mayoría de los casos son todas mujeres de mediana edad, de causa idiopática. Su clínica puede ser aguda o subaguda, con uneo bilateral, con un dolor bastante intenso, pero lo más importante, digamos, es entender, digamos, con esta presentación, que el diagnóstico fundamentalmente es con ecografía ocular en modo B, en el cual vamos a ver las características típicas, el engrosamiento coroideo, el signo de la T, y algunas complicaciones como los desprendimientos coroideos o serosos asociados. Entender que las esclerosis posteriores sí tienen asociaciones, si bien son menos frecuentes que en los casos de las esclerosis anteriores, sí tienen asociaciones, como ser la artritis reumatoide, en el caso de nuestro paciente, lupus, la policondritis recidivante, y un par de patologías sistémicas más. ¿Y por qué insisto con este tema que es tan importante? Nosotros vamos a recibir varios pacientes quizás con esclerosis posterior, y estos hallazgos de esclerosis posterior pueden ser en contexto de una enfermedad sistémica, o gracias a nosotros que recibimos a este paciente, pesquisar todas las enfermedades o patologías sistémicas que puede tener. Y como se trata de una patología inflamatoria, el tratamiento también tiene que ser un tratamiento antiinflamatorio. Y para eso contamos con los corticoides, que como vimos el ejemplo de nuestro paciente, empezamos con tratamiento bioral, después se fue complicando y empezamos un tratamiento de pulsoterapia para poder tratar esa exacerbación, y si no, también tenemos el recurso de hacer tratamiento corticoideo periocular. ¿Y qué pasa con los inmunosupresores, inmunomoduladores, o bueno, en este caso el agente biológico como es el adalimumab? Entender que esto nos puede servir. Primero, si ya el paciente viene con tratamiento inmunosupresor, regularle ese tratamiento como para poder mejorar su inflamación y otra cosa también muy importante entender, que nos sirve como para ir desquitando o sacándonos el corticoide de encima. Sabemos que el corticoide tiene muchos efectos adversos y muchas veces como para poder ir ahorrando corticoides es importante tener la opción de los inmunosupresores. Así que esto a modo de conclusión, entender que es una patología asociada a una patología sistémica o no, pero que siempre está en nosotros en poder descubrirlo, ya que le podría llegar a generar o mejorar el pronóstico o calidad de vida de nuestro paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Andy. Precioso el caso. Tenemos a Ari. Bueno, ¿cómo es? Siempre es importante reforzar el concepto de que la esclerosis tiene una altísima asociación con enfermedades sistémicas. Bueno, este es un ejemplo de ello. En general, la esclerosis posterior no es una forma tan frecuente, una forma clínica tan frecuente, representa apenas el 10% de las esclerosis, y dentro de ese grupo, en realidad apenas un 30% se asocia a enfermedades sistémicas. Pero bueno, justamente es importante siempre remarcar que uno nunca debe dejar de buscar esta asociación. Como elemento importante también es que si uno sospecha una esclerosis, el diagnóstico es ecográfico. Es importante siempre investigar ecográficamente
si uno sospecha que tiene escleritis posterior, porque un 20% de las escleritis posteriores no tiene manifestaciones en el fondo de ojo, y la forma de identificarla es a través de los signos que aparecen justamente en la ecografía, como el engrosamiento esclerocoroideo asociado a ecolucidez retroescleral, y en el caso sobre todo que eso esté alrededor del nervio óptico, el establecimiento del signo de la T justamente por esta ecolucidez que rodea tanto a la esclera como al nervio. En este caso, en realidad, es interesante la combinación de varios mecanismos fisiopatológicos, porque acá tenemos, por un lado, que producto de la inflamación escleral se generó una efusión uveal, es decir, un fenómeno inflamatorio con gran exudación que generó desprendimiento coroide y desprendimiento de retina de tipo seroso, y que como consecuencia de eso se generó una anteriorización del diafragma hidrocristaliniano producto de la rotación de los cuerpos ciliares por el desprendimiento ciliocoroideo con el cierre angular circundante. Una de las cosas subsecuente y lo importante de esto es, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de poder seguir de manera cuantificable cómo esta profundidad de la cámara anterior se hacía cada vez más evidente, se ampliaba en la medida en que el cuadro se resolvía y esta rotación anterior normalizaba, se volvía a limitar. Entonces, es interesante, justamente entender cómo funcionan los mecanismos fisiopatológicos para poder, de alguna manera, ayudar a solucionar, el problema o la situación clínica que se genera. Después, tal vez otra cosa importante en esto es también tener en cuenta de que los corticoides son algo útil para calmar la inflamación aquí y ahora, pero cuando tenemos cuadros que tienen una tendencia a recurrir o persistir, ya lo hemos charlado con el caso sobre todo de la ARADA, la importancia de administrar medicación inmunosupresora para reducir el uso del corticoide y sus efectos secundarios deleterios. Eso es fundamental. Tal vez una de las cosas que uno podría plantear en este paciente por la gravedad del cuadro es si tal vez otra alternativa a haber administrado adalimumab en forma semanal no hubiera sido tal vez una otra opción tal vez de interés, colocarle agentes alquilantes por vía endovenosa en pulso, que tal vez hubiera sido también otra opción en este paciente, que es algo que también podríamos discutir con el reumatólogo que está a cargo de este paciente. Bueno, nada, algunos conceptos. Bien. Muchas gracias. Perfecto. Bien, felicitaciones, doctor Díaz Risi, excelente presentación. Ha sido muy claro porque aparentemente no hay dudas. Lo que sí quedaron pendientes, doctor Schlein, sí. Dos preguntas respecto al caso anterior de la doctora Cernesoni. Sí. Tienen que ver con la utilización, la posología del corticoide. Concretamente, Mario Luis Closa vuelve a preguntar si el corticoide se utiliza en la posología intravítrea, y Laura González, si se utiliza de modo intramuscular. En general no son vías que uno use habitualmente en el contexto de un paciente con una sífilis ocular. En general yo, como les comentaba, en el contexto de un cuadro infeccioso, prefiero no usar corticoides de depósito a nivel intra o periocular. Sí prefiero usar algo que pueda controlar adecuadamente su farmacocinética, por decirlo así, que son los corticoides sistémicos. En general, el intramuscular es una alternativa, pero la verdad es que no es algo que uno use de manera habitual, justamente por la misma razón, ¿no? Porque es algo que es difícil medir hasta cuándo dura y lo que realmente uno quiere obtener. Entonces, en general es preferible siempre administrar sistémico cuando uno va a usar medicación en estos pacientes. Perfecto, gracias. No. Bueno, por ahora seguimos sin preguntas, Pablo. Bueno, muy bien, muy buen caso, Andy, muy bien presentado.
Vamos a ir entonces con la doctora Mercedes Bastien, del Hospital de Clínicas José de San Martín, que nos va a presentar un trabajo titulado A Cantao Mueva, no hay dos sin tres. Bueno, un gusto presentarla, es una amiga, así que esperemos que sea la primera vez de muchas. Gracias, Pablo. Bueno, comparto pantalla. Se me escucha, ¿no? Perfecto. Sí, perfecto, se ve y se escucha perfecto. Bueno, a mí me pidieron que hable de infecciones, así que bueno, me fui más para el lado de la córnea, así que les quiero compartir un par de casos que nos llegaron al hospital a lo largo de un par de semanas, que lo titulé A Cantamueva, no hay dos sin tres. Bueno, el caso número uno es un paciente masculino de 23 años que como antecedente de relevancia utilizaba lentes de contacto. El paciente nos refiere que en octubre del 2020 le diagnosticaron una queratitis herpética en el ojo izquierdo, por lo cual refiere que hizo un tratamiento con 800 miligramos de aciclovir por día. No sabía bien cuánto tiempo lo utilizó, pero dijo que fue por un par de meses. Refiere que en enero del año 2021 comienza con Neagel 5 veces por día, consulta a otro centro en donde le cambian el tratamiento y comienza con Neagel 5 veces por día, gatimicin cada 8 horas y oximetazolina cada 12 horas. No refería a ninguna mejoría con eso, por lo cual en febrero de este año es derivado al Hospital de Clínicas. Cuando nos llega a nosotros, la primera vez que lo conocemos, el paciente tenía una agudeza visual de 10 décimas en ambos ojos, y a la biomicroscopía, como se ven en estas imágenes, se podía observar que tenía una inyección conjuntival mixta, bastante marcada, y en la córnea podíamos ver un epitelio sucio con estos infiltrados epiteliales y subepiteliales. Entonces, ante esto, y a lo que nos refería el paciente, lo que nosotros sospechamos es que no era algo herpético, sino más bien como los infiltrados, y este epitelio sucio estaba más bien en la zona central, sospechamos que podía ser una epiteliopatía por el uso de lentes de contacto, ya que el paciente también no refería buenas pautas. Por lo tanto, decidimos suspender este tratamiento, con el cual no había mejorado después de tantos meses, e indicar lubricación y loteprendol cada 6 horas. Y controlarlo marcadamente, ya que estábamos cambiándole radicalmente el tratamiento. Eso fue el 1 de febrero que lo vimos, y desde el 1 de febrero hasta el 24 de marzo lo fuimos controlando cada 2 veces por semana, 3 veces con suerte, ya que el paciente vivía en Chivilcoy, por lo cual no era muy, muy regular con sus controles. El 24 de marzo se presenta nuevamente a la guardia, y cuando lo controlamos empezamos a observar que estos infiltrados empiezan a tener algunas lesiones satélites, como vemos acá en estas imágenes, que nos empiezan a llamar más la atención. Por lo tanto, ahora pensamos nuevamente que podría sí estar presentando una queratitis herpética, entonces decidimos comenzar nuevamente con el tratamiento que él había recibido en su momento, de aciclovir 400 miligramos 5 veces por día y prednisolona forte cada 4 horas. Y lo citamos al paciente a control también al otro día. El paciente, insisto, no venía a los controles como le indicábamos, por lo cual se hacía difícil el seguimiento. El 8 de abril, en una de esas consultas para controlarlo, vemos que no había mucha diferencia con lo que veníamos viendo, pero estas lesiones seguían ahí, por lo cual empezamos a sospechar que tal vez no era algo herpético, sino haciendo memoria y recordando que el paciente es usuario de lentes de contacto, empezamos a pensar si no tenía lo que podía ser una cantamueva. Por lo cual decidimos bajarle el tratamiento del aciclovir a un tratamiento profiláctico y pedirle la microscopía confocal. Acá quiero hacer hincapié en que creo que esto tal vez nos pasa mucho según el ambiente en el que trabajamos, que no es fácil pedirle estudios complementarios a los pacientes cuando los tienen que pagar. Este es un paciente sin obra social, y la microscopía confocal hoy ronda alrededor de los 11.000 pesos, por lo cual es muy difícil que el paciente pueda acceder a ella. Así que se lo pedimos, y como estoy diciendo, el paciente no lo realizó y tampoco volvió a control, y el 24 de abril, es decir, casi 2 semanas después, el paciente consulta y se encuentra así, con esta inyección conjuntival marcada, y este anillo inmunológico, que es el anillo inmunológico de Wesley, que puede aparecer en distintas patologías, pero bueno, esto ya nos hacía pensar que claramente estábamos frente a un caso de una cantamoeba, que lamentablemente no lo pudimos agarrar a tiempo por la falta del estudio. Bueno, entonces acá, ante esta lesión, lo que decidimos hacer fue toma de muestra más PCR, y comenzamos con un tratamiento profiláctico con PHMB, clorhexidina, natamicina, fortificados, y continuamos con el aciclovir. Es decir, tratamos todo lo que podía estar pasando en el ojo, ya que seguíamos sin
contar con la microscopía confocal. Y le hicimos hincapié en el paciente que, por favor, era muy importante que realice el estudio, así que el 29 de abril, unos días después, el paciente puede hacerse el estudio, y dicho estudio informa quistes de acantamoeba. Bueno, entonces ahora con el diagnóstico de certeza, por el estudio, decidimos ajustar un poco el tratamiento, con el PHMB y clorexidina cada una hora, y la natamicina y los fortificados los dejamos cada 4 horas de manera profiláctica, y la ciclovir que lo continuamos. Por mala evolución, lamentablemente, del tratamiento de los fármacos tópicos y de cómo la posología que lo utilizaba el paciente, terminamos haciendo una queratectomía más un recubrimiento, y no es sorpresa que en la anatomía patológica nos encontramos con estos quistes de acantamoeba que estaban presentes en la córnea que se extrajo por la queratectomía. Bueno. Ese fue el primer caso. El segundo caso también era una paciente femenina de 24 años con antecedentes oftalmológicos de miopía magna, por lo cual utilizaba lentes de contacto en muy malas condiciones. En enero del 2021 la paciente refiere que consultó a otro centro y presentaba ojo rojo doloroso en el ojo izquierdo, por lo cual se le indicaron colirios que no sabía referir cuáles. En abril de este año se le indicó en otro centro PHMB y clorexidina cada una hora, amfotericina B cada una hora y vancomicina. Y así es como nos llega la paciente en mayo. ¿Sí? Como podemos ver, a la evaluación en el ojo derecho tenía una corrección, con su corrección veía 10 décimas y en el ojo izquierdo veía buena proyección luminosa y con pinhole no mejoraba. Y como podemos ver en la imagen, también presentaba una marcada inyección conjuntival, vascularización de la córnea y este absceso de más o menos 5x5 milímetros central con algunas lesiones satélites. Entonces, ante este nuevo caso decidimos hacer lo mismo que con el paciente anterior, tomar muestra para bacteriología, micología y PCR de la córnea y del líquido de los lentes de contacto, que lamentablemente no tengo una foto, pero me hubiera gustado mostrarles la condición de ese estuche, era muy mala, así que también tuvimos que hacer ahí explicarle a la paciente que no podía seguir utilizando las lentes de contacto, y le solicitamos la microscopía confocal e iniciamos directamente el tratamiento con PHMB y clorexidina cada una hora, los fortificados y el voriconazol cada 3. La paciente también, lamentablemente era una paciente que no cumplía bien el tratamiento, la fuimos controlando y a las 2 semanas en uno de esos controles nos refiere que le molestaba el otro ojo y que no veía tan bien. A lo cual, cuando le vamos a mirar, primero, perdón, hacemos un interrogatorio dirigido, y para nuestra sorpresa, la paciente seguía utilizando la lente de contacto que expresamente le habíamos pedido que las deje de usar en el ojo derecho, y como digo, no cumplía con la posología indicada, no estaba utilizando las gotas de la manera indicada, y cuando se quedaba sin las gotas no las compraba de vuelta. Entonces a la biomicroscopía, el ojo izquierdo era el ojo que estaba comprometido, y ahora el ojo derecho nuevamente está comprometido, por lo cual estamos frente a un caso de una acantamoeba bilateral que no es tan infrecuente como uno esperaría. Bueno, entonces, como podemos ver, era similar al otro caso en donde tenemos estos infiltrados subepiteliales bien centrales. Entonces, ¿qué hicimos con esta paciente? También comenzamos con el PHMB y la clorexidina cada una hora en ese ojo. Y la evolución al día de hoy es esta. En el ojo derecho, le insistimos que era muy importante que haga el tratamiento como se lo indicábamos para tratar de por lo menos ese ojo manejarlo con el tratamiento tópico, y en el ojo izquierdo, lamentablemente terminamos en el mismo resultado que con el paciente anterior, teniendo que hacer una queratectomía y un recubrimiento conjuntival. Bueno, y por último, el caso número 3, es un caso un poco diferente, que es una paciente femenina de 40 años, también utilizaba lentes de contacto, y nos refiere que para fines de 2019 comenzó con un ojo rojo doloroso, por lo cual consultó a otro centro, se le tomaron muestras y se le indicó una microscopía confocal. Por distintas razones, la paciente no pudo hacerse la microscopía confocal hasta marzo del 2020, en donde ahí, cuando la realiza, le diagnostican una queratitis por acantamoeba. Refiere que hizo tratamiento con PHMB y clorexidina, pero que no tuvo una buena evolución y debido a la pandemia dejó de controlarse y no pudo volver a su oftalmólogo. En abril del 2021 llega por guardia a nuestro hospital buscando una respuesta, por lo cual a la agudeza visual tenía del ojo derecho, que no estaba comprometido, de 10 décimas, y el ojo izquierdo veía visión de bultos. Y en la biomicroscopía podemos observar que tenía
esta inyección conjuntival. También, aunque el ojo en este momento estaba calmo, no parecía estar con la infección activa, pero tenía un adelgazamiento corneal 360 con una protrusión de toda la córnea y el iris. Y un gran riesgo de perforación debido a su adelgazamiento, por lo cual en el momento entró en lista de trasplante de urgencia y lo que terminamos viendo con esta paciente fue una queratoplastia penetrante y hoy en día está en proceso de colocarle una válvula ya que presentó glaucoma post-queratoplastia. Bueno, yendo ahora a las generalidades, la acantamoeba es un protozoo ameboide del género de las amebas que crece en agua dulce, salada, lodos y suelos. Es importante recordar que tiene dos formas, la forma de trofozoito y de quiste, que la forma activa es el trofozoito y la forma inactiva es el quiste, que lo podíamos ver ahí en la imagen de la anatomía patológica que mostré antes. ¿Sí? Es importante saber también esto, que cómo se contamina en general la gente y sobre todo la acantamoeba puede afectar diferentes partes del cuerpo, pero lo que nos compete hoy es el ojo. Lo más frecuente es que sea en usuarios de lentes de contacto, porque hay microtraumas en la córnea por donde pueden ingresar este parásito. Bueno, entonces, el principal desafío diagnóstico es el diagnóstico temprano en esta enfermedad, ¿sí? Que fue lo que nos pasó en el primer caso, que lamentablemente no pudimos hacer el diagnóstico temprano. Y como diagnósticos diferenciales, tenemos principalmente dos, la queratitis por herpes y los abscesos micóticos cuando son estadios más avanzados. Los síntomas son, por ejemplo, en el primer caso, que fue el que les mostré, la inyección conjuntival marcada, el ojo rojo doloroso, la visión borrosa y el dolor intenso, que muchas veces es desproporcionado con lo que estamos viendo, que hoy, haciendo un poco de memoria para atrás, en el primer caso el paciente refirió casos de extremo dolor. Bueno, en esta presentación lo que me quiero centrar es más que nada en cómo se presentan estos casos y qué podemos hacer nosotros para tratar de sospecharlo para poder tener el diagnóstico temprano. Entonces, como dijimos recién, en los estadios tempranos, el paciente se va a presentar con una córnea con un epitelio que lo llaman como un epitelio sucio, ya que está como desgastado, lo vemos grisáceo con estos infiltrados subepiteliales, que esta foto, la segunda foto que les muestro, es la foto que le sacamos a nuestro paciente en el caso 1, que podemos ver que es muy similar con esta que era presentada en un paper, en una revista de Journal de Oftalmología. Después, cuando la infección avanza, podemos encontrarnos con esto, que es ya cuando tenemos distintos infiltrados estromales y la inyección conjuntival marcada. Si sigue avanzando, podemos encontrarlos con el anillo inmunológico de Wesley, que aparece en muchas patologías, pero también es bastante, nos guía bastante en esta. Y algo que en nuestros pacientes no lo observamos, pero creo que también fue porque no lo buscamos, son estos infiltrados perineurales, que son muy frecuentes en esta patología. Y cuando avanza, podemos terminar en esto, que son abscesos de toda la córnea, muy extensos, que pueden terminar comprometiendo también lo que sería la esclera, y terminar perdiendo el ojo el paciente. Bueno, en cuanto al diagnóstico, tenemos distintas formas de diagnosticar esto. Lo que más utilizamos hoy en día, por lo menos en nuestro hospital, es la microscopía confocal, ya que es lo que más es el estudio más sensible que tenemos actualmente, ¿sí? Y por otro lado, podemos utilizar los cultivos y la PCR, pero lamentablemente en nuestro hospital no tenemos buenos resultados con esto, por lo tanto siempre terminamos pidiéndole al paciente que haga una microscopía confocal. Pero bueno, después los presentadores cuéntenme si en sus hospitales se manejan de otra manera. Y por otro lado tenemos la histopatología, que también nos ayuda, pero tiene una sensibilidad bastante baja para diagnosticarlo. Bueno, acá en este review lo que se vio es que tenían 72 pacientes con 77 ojos, 64 pacientes de estos 72 utilizaban lentes de contacto y se los dividió en tres grupos. Eran un grupo en el cual fue diagnosticada la acantamoeba desde el inicio de los síntomas hasta que fue diagnosticada, pasó menos de un mes y fueron 36 ojos. Después, el segundo grupo, que tenía 17 ojos, se le diagnosticó entre el inicio de los síntomas, pasaron 2 meses para que se diagnostique la acantamoeba, y en el tercer grupo, que tenía 24 ojos, pasaron más de 2 meses desde el inicio de los síntomas hasta poder diagnosticar la enfermedad. Entonces, lo que se hizo es, en estos tres grupos, se fue viendo que...
Acá. Se fue viendo que lo que eran los signos característicos según el tiempo de evolución de la enfermedad. Entonces, como podemos ver, es muy interesante ver que los pacientes que fueron diagnosticados antes del mes, lo que más presentaban era la limbitis, la queratitis puntata y estos infiltrados perineurales de los cuales les estaba hablando. En cambio, en los pacientes que fueron diagnosticados después de más de 2 meses, ya se presentaban con el anillo inmunológico de Wesley, uveítis, epitelio sucio. Entonces es importante que nosotros sepamos estos signos característicos para poder sospecharlo más desde un inicio, ya que claramente el inicio del tratamiento temprano va a marcar el pronóstico del paciente. Y acá lo que podemos ver en esta diapositiva, me pareció interesante mostrar, es el intervalo diagnóstico a lo largo de los años y cuántos días se tardó. Como podemos ver, en el 1985 se tardaba alrededor de 180 días, comparado con en 1992, que se tardaba un promedio de 9 días, por lo cual podemos ver que a lo largo de los años han mejorado las técnicas diagnósticas y también la sospecha, al ser más fuerte, hace que lo sospechemos antes y podamos diagnosticarlo tempranamente. Entonces, en conclusión, lo que quería remarcar es que al inicio, entre el 75 y 90% de los casos son mal diagnosticados, que fue lo que nos pasó y pasa en muchos casos. El 23% de los casos puede ser una infección mixta, por eso siempre los tratamos, por más de que tengamos el diagnóstico confirmatorio de la microscopía confocal, solemos darle los fortificados y natamicina, porque es muy frecuente que tengan coinfecciones, sobre todo en pacientes que claramente no tienen buenas pautas de higiene, y que la demora en el inicio del tratamiento, como expliqué recién, implica peores resultados. Y como último mensaje, y el más importante, por lo menos el que yo me llevé de estos casos, es que si no lo pienso, no lo voy a ir a buscar, por lo cual me parece que es muy importante que tengamos en cuenta que tenemos que hacer un buen interrogatorio de los pacientes, sumado a la buena evaluación, y siempre que un paciente tenga el antecedente del uso de lentes de contacto, sospechar esto, que es lo más grave que puede estar ocurriendo en el ojo. Bueno, muchas gracias, y eso es todo. Precioso el caso, sí, yo siempre, lo que vos dijiste, pensarlo, todo lo que no pensamos no existe, el dolor es desproporcionado, o sea, total. Eso como residentes le duele más de lo que una úlcera debería doler, lo tienen que pensar, eso es lo que cuando los diagnostiqué y era residente me salvó, por tenerlo a Galperín que me picaba, el dolor, y esas como que serían dos cosas muy importantes, y ante la mínima sospecha, y el antecedente del lente de contacto también. Exactamente, sí. O sea, usar el lente de contacto y un cuadro, como decís, con una gran desproporción entre lo que se observa y el dolor, la sospecha tiene que ser alta, eso es fundamental. Porque llegar temprano en estos casos realmente cambia el pronóstico de estos pacientes. Eso es. Y bueno, la descripción realmente fue muy, muy pormenorizada y amplia, así que es poco lo que hay para aportar en realidad, así que... Excelente. Como comentario, la pregunta que hiciste vos, Mercedes, nosotros también en el hospital le damos bastante importancia al tema de la microscopía confocal, o sea, cuando son pacientes que por algún motivo tenemos una, aunque sea una baja sospecha, los mandamos a una microscopía confocal, porque es, como vos dijiste, es un estudio con... que si bien obviamente es operador dependiente, bueno, que tiene algunas limitaciones, pero que tiene una sensibilidad suficiente como para darnos la posibilidad de hacer un diagnóstico temprano. Entonces, cuando hay alguna duda de tener una cantamueva, los mandamos a hacer la microscopía confocal. Y otra cosa también importante de lo que dijiste es tener en cuenta la posibilidad de la coinfección. Por ejemplo, la pseudomonas se sabe que genera un medio más propicio para la entrada de la cantamueva. Entonces puede pasar, si bien no es frecuente, pero puede pasar que haya casos de coinfección. Yo me acuerdo que presenté unos años en un congreso que era un paciente que había tenido un caso de una coinfección con pseudomonas y acantamueva, y se sabe eso, que son bacterias que generan medios más propicios para que justamente la acantamueva entre en la córnea. Es la manera también de que en la cual se alimenta la acantamueva en sí, digamos. Hay que tener en cuenta de que la acantamueva, entre otras cosas, se alimenta de bacterias. Entonces es un elemento más también para contribuir a su propio desarrollo. Y la otra cuestión es,
La lente de contacto es un predisponente porque cambia hasta el glucocálix del epitelio. En realidad produce un cambio en los azúcares que hace que la acantomeba se adhiera con más facilidad al epitelio de los pacientes usuarios de lente de contacto. Perfecto. Y otra cosa, bueno, quizá una pavada, pero que muchos no lo hacen, cuando uno incluso lo pregunta a pacientes que uno recibe que son usuarios de lentes, tomarse, cuando uno indica la lente de contacto, tomarse, aunque sea 2-3 minutos, para hacer con un poco de consejería con los pacientes, de indicarles cuál es el uso correcto. Pues uno lo que ve es que vienen un montón de pacientes a la guardia con lesiones por lente de contacto, y cuando uno le pregunta, ¿no te explicaron cómo los tenés que usar o cómo son las medidas de limpieza? Todo, nadie les explica. O sea, directamente dicen, ¿quieren usar lente de contacto? Sí, lente de contacto, chau. Y tomarse esos 2-3 minutos que cuesta, aunque sea, mientras uno le va haciendo la receta, le vas explicando cómo hay que usar correctamente la lente, porque después la mayoría de los pacientes no lo saben y así vienen con las lesiones terribles como uno las suele ver por la guardia. Exactamente, es importante que el paciente no banalice lo que representa el uso de lente de contacto. La lente de contacto no es como sabemos, un elemento de bajo riesgo. Si no se usa correctamente puede generar realmente problemas graves. Y es importante concientizar al paciente de eso. Sí, sobre todo también cuando los pacientes tienen refracciones parecidas, también es un tema que fue, por ejemplo, lo que nos pasó con esta chica, al tener una refracción parecida y nosotros le indicamos que no use más la lente de contacto, pero sospechamos que mezclaba la lente de contacto y que la terminó usando en el ojo derecho, que ahí fue cuando empezó con la infección en el otro ojo y fue una lástima, la verdad. Pablo, ya que está, hasta una pregunta del austral. Sí. ¿Ustedes también toman muestras de la córnea y tienen buena sensibilidad para la acantamoeba o tienen algún problema ahí como nosotros? No. No. No, tenemos problemas también. Sí. Van por la microscopía. Para acantamoeba y para, en general, lamentablemente, por lo que tengo entendido, en general, en la gran mayoría de tanto de los centros monovalentes como de los hospitales polivalentes. La verdad es que en general es un problema la baja sensibilidad que tenemos con la toma de muestras de infecciones corneales. Es algo que nosotros en el hospital hemos tenido reuniones con la gente de laboratorio y todo para intentar mejorar el rédito, pero la verdad es que es difícil. Nosotros antes habitualmente lo mandábamos a la toma de muestra, tomábamos una muestra para el laboratorio del hospital y otra muestra para la FOA. Después, bueno, con la pandemia, cuando la FOA dejó de trabajar, bueno, empezamos a buscar por ahí mandar a otros laboratorios especializados de oftalmología, pero la verdad que es un problema el tema de sacar un buen resultado de la toma de muestra con él, hasta incluso hay veces que uno dice, bueno, esta vez la verdad que no puede ser que no haya un resultado, lo mandás, sacás un bife de córnea y sin embargo viene negativo, o sea, es un problema. Creo que nos pasa a todos. Sí, sí, es, la verdad que es un problema. Bueno, perfecto, gracias. Bien, Mercedes, felicitaciones por la presentación. Hay una serie de preguntas sobre el caso que ha presentado. Está preguntando concretamente el doctor Closa por los síntomas del primer caso, si tenía dolor y si tenía sobreinfección agregada con adenoma filamentoso. ¿Aceptado? No, no tenía una sobreinfección, fue solo la acantamoeba, y el paciente era raro lo que el paciente relataba. Refería algún antecedente de mucho dolor, pero antes de consultar con nosotros, y después, por momentos venía bien, por momentos mal, como el paciente no era muy adherente también al tratamiento, nosotros nos confundió pensando que cuando no hacía bien el tratamiento, por eso tenía el dolor, y hoy, bueno, con el diario del lunes, nada, nos damos cuenta de que tal vez esos casos eran, esos episodios de dolor, era cuando estos quistes estaban más activos, cuando se rompen y duelen. Fue así. Excelente. Y también te pregunta la doctora Beth Virgilio, ¿por qué en el caso 1, el 24 de marzo, viste que lo secuenciaste, me acuerdo las fechas, le dieron prednisona forte junto a la ciclovir? Por el tratamiento de la queratitis acantamoeba, que se indica así, el tratamiento de la ciclovir con el prednisona siempre. Bien. Y la última pregunta que te hace el doctor también, si se utilizaron cicloplésticos y aminoglucósidos. No utilizamos en ningún momento. Bien. Bueno, queda solamente una preguntita, creo que es media redundante, Pablo, que ya explicaron recién un poco la profilaxis.
¿Qué medidas profilácticas pueden recomendarse a los pacientes? Que pregunta María José Dávalos. Y por último, Helen Quispe pregunta si el OCT se podría llegar a ver los quistes y qué experiencia tiene. Bueno, no, o sea, la verdad que no llega el OCT a mostrar el tamaño de los quistes, o sea, no llega el tamaño, la definición del OCT a mostrar el tamaño de un quiste. Sí o sí, si lo querés ver en vivo, la opción es la microscopía confocal. Sí, lamentablemente no me di cuenta. Nosotros le hicimos OCT al paciente, lo podría haber agregado en algún otro momento, se los muestro, pero bueno, como dijeron, no, la definición de la OCT no llega a captarlos, por eso siempre pedimos la microscopía. Ojalá con la OCT lo podríamos ver porque sería algo mucho más fácil, estaría bueno. Bien, felicitaciones, Mercedes. Gracias. Bueno, si les parece voy a dar los ganadores de los sorteos. Tenemos en primer lugar el libro Ecografía y Biometría Ocular de los doctores Guillermo Talevi y Karina Tallano. La ganadora es la doctora María Laura Puertas. Después tenemos el libro Normas, Diagnóstico y Terapéutica de Enfermedades Oculares de la Clínica de Ojos Dr. Nano. La ganadora es Ana Cecilia Castillo Benítez. Otro premio, Nociones de Ciencias Básicas en Oftalmología. Los coordinadores de este libro fueron los doctores Oscar Cruzato, Jorge Zárate, Roberto Borroni y Javier Casiraghi, y la ganadora es Andrea Ferrari. Y tenemos también como libro Consentimientos Informados Oftalmológicos, del doctor profesor Roberto Borrone. La ganadora es Emilce Rocío del Milagro Ibarra. Por último, tenemos un módulo de elección del curso de Oftalmología a la Carta, y la ganadora es la doctora María de Lourdes Espejel Vigueras. Y eso es todo. Así que, Mariana, si quieres hacer el cierre o... Muchas gracias, gracias a todos. Gracias al CAO por este espacio, a ustedes por los casos. Invitarlos de vuelta, tratar de invitarlos, incentivarlos para el próximo. El próximo va a ser el 27 de agosto, oftalmopediatría y estrabismo. Entonces les voy a pedir, por favor, que se presenten, que presenten los casos. Mil gracias, Ari. La verdad, sabemos que estás con mil cosas y siempre tenés un espacio para los residentes. Los casos estuvieron preciosos. Y les agradezco, les voy a dar un regalo, porque tengo a varios de los ex La Gleice que están ahí en YouTube y me mandan. Y les voy a mostrar, les voy a dar la sorpresita, que Milo también se lo bancó, por esto no estuve. Así que, bueno, nada. Miren lo hermoso que es mi bebé. No lo puedo creer. Así que, bueno, gracias por la paciencia. Él también se portó re bien, estuvo durmiendo todo el ateneo. Así que muy bien. Y nos estamos viendo el 27. Pero, por favor, presenten casos. Queremos que haya casos de todos lados. Y gracias a los coordinadores. Muchas gracias, Juan, siempre ahí. Gracias, Pablito. Gracias, Nico. Gracias a todos los coordinadores que siempre están. Y bueno, tenemos repartidos por todos lados, a todo el resto también, que están también por YouTube. Bueno, buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, bueno, gracias, buenas noches. Gracias a todos. Para todos. Gracias, Carlita, Melina. Chao. Hasta luego. Todos. Chao, Andy. Chau, chau. Chau, Cito. Listo, cortado.